Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Buenas noches. Buenas noches, Claudia, Melissa, bienvenidas. Luis Fernando, Marvin García, Gustavo, Blanca. Un gusto que estemos ya conectados. Vamos a esperar que los demás compañeros se nos vayan incorporando para poder iniciar a pasar lista. Bienvenido, Gustavo. Hola. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Bien, este día nos corresponde desarrollar la sesión número 4. El tema a desarrollar sería portapapeles. En breve, iniciaré a compartir pantalla. Mire, una pregunta. Perdón, sería la sesión número 5, esta. Dígame. Disculpe, Carolina. Y después de esto va a haber curso de Excel intermedio. Sí, está el nivel de intermedio y está el nivel avanzado. Ah, pero nosotros mismos podemos optar después de aquí. Bueno, si pasamos, vea. Sí, primero Dios que sí, claro intermedio. Que sí. Sí. El mismo grupo. Si el grupo se mantiene, claro que sí. Así es. Ah, vaya. Ok. Uh-huh. Bueno, así es que a finalizar esto. Bueno, como les mencionaba, la corrección, esta es nuestra sesión número 5, portapapeles. Ya estaba ya haciendo cuentas, así están todas. Ya este día, nosotros estamos finalizando la semana 1. Y también vamos a hacer un recorrido para ver el progreso. Vamos a revisar las plataformas para ver cómo vamos, si ya tenemos las actividades, los test resueltos. Perfecto, bienvenido Mario. Hola. Hola, David Colorado. Disculpa del caso, que yo tuve un problema técnico, no me pude unir a la clase. Bueno. Igual yo me estaba intentando unir desde como 10 minutos antes y no me dejó y después me sacó. Y ahorita voy entrando. Los dejó pasar a la, los dejó entrar a la sala de espera y los sacó. Ya vi que no soy bien recibido aquí. Ay, no. Es el problema de conexión. Vamos a decir que es eso. Bien, intentaré compartir pantalla. Y esperemos en Dios que todo resulte bien. Compartir. Me indican, por favor, si la pueden visualizar. Sí, se mira. Bueno. Perfecto. Bien. Esto. Se me queda todo oscuro. Ahora dejaros la ventana de la aplicación compartida. Dejar de compartir. Mm.
Vaya, me indican por favor, estoy compartiendo de nuevo. Sí. Muy bien. Bien, el objetivo de esta sesión es lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de portapapel con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener. Entonces ustedes dirán, ay, pero eso es bien sencillo. Ahora vamos a aprender otros métodos de pegado especial que podemos agregar y el cual nos va a ser muy útil trabajarlos en Excel. Bien, el uso del portapapeles. Claudia Aguilar, ¿me puede ayudar a leer este parrafito, por favor? Sí, solo si... Vaya, permítame. Un poquito más grandecito. Ya voy. Ahí. ¿Se ve bien? Sí, ahí está, gracias. Dice, objetivo, lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener. Uso del portapapeles. El portapapeles es una zona de memoria donde se almacena la información copiada o cortada conforme a cómo ha sido empleado. Cada vez que se copia o corta la información, el portapapeles reemplaza la información contenida por la nueva información. Office tiene su propio portapapeles, además del estándar de Windows, en el cual se puede almacenar hasta 24 elementos, copias distintas. Se accede al portapapeles haciendo clic en la pequeña flecha que aparece en la parte inferior derecha de la sección portapapeles de la pestaña de inicio. Muy bien, muchas gracias. Bien, aquí tenemos una imagen en la cual podemos apreciar el grupo de portapapeles. ¿Y en qué pestaña se encuentra eso? Se encuentra en la pestaña de inicio. ¿Qué opciones encontramos aquí? Miren, tenemos una tijerita con la cual nosotros podemos cortar. Tenemos esta otra herramienta que se llama pegar y tenemos estas hojitas, que esa sería para copiar. Y también tenemos esta escobita, esta brochita. Bien. Ahora, aquí en la parte inferior, tenemos ya el portapapeles y tenemos todas las veces que nosotros hemos ido realizando una acción, como copiar, cortar y pegar. Aquí lo podemos visualizar. De este modo, conseguimos ver el contenido del portapapeles en cualquier momento. A ver cuáles son los métodos. Los métodos para utilizar el portapapeles son muy sencillos. Primero, seleccionamos los datos que deseamos cortar. Después, copiamos con la combinación de teclas Control-C o cortamos con la otra combinación que es Control-X. Los demás, los datos seleccionados. Por último, pegamos lo último que hayamos puesto en el portapapeles con las teclas Control-V. Bien, aquí ya tenemos el procedimiento. Si queremos copiar, como lo sabemos, seleccionamos el texto, seleccionamos la celda, presionamos combinación de teclas Control-C para que se copie. Luego nos ubicamos en el destino en donde queremos pegar esa información y lo vamos a hacer mediante el Control-V. Como el portapapeles de Office tiene una capacidad de 24 elementos, tenemos la opción de pegar varios elementos a la vez o de pegar todo. También existe la posibilidad de borrar todo el contenido del portapapeles. Podemos también elegir si queremos que aparezca automáticamente esta barra o no a la hora de copiar un elemento. Para ello, hacer clic sobre el botón que aparece en la parte inferior del panel del portapapeles, donde encontraremos varias opciones. Aquí tenemos las opciones, vean, mostrar automáticamente el portapapeles, mostrar, perdón, portapapeles de Office al presionar Control-C dos veces, recopilar sin mostrar el portapapeles de Office, mostrar el icono de portapapeles y mostrar estado cerca de la barra de tareas al copiar.
Si nosotros queremos tener esto activo, lo podemos tener, pero a veces es un poco tedioso tenerla, ya que esta nos come un poquito de espacio. No sé si les ha pasado que cuando les aparece esta opción del portapapeles, es una barrita al lado izquierdo, tendemos a cerrarla porque eso hace que el espacio de nuestra hoja para trabajar se reduzca un poquitito y nosotros queremos tener mayor control. Entonces la desactivamos. Si activamos la opción mostrar el icono de portapapeles de Office en la barra de tareas, aparecerá en la barra de tareas del sistema, junto al reloj del sistema, el icono del portapapeles. Si activamos la opción mostrar estado cerca de la barra de tareas al copiar, se mostrará en la parte inferior derecha de la ventana un mensaje informándote el número de elementos copiados. En este caso, vean, tenemos esta imagen, portapapeles 14D24, pero recordemos que esta versión en la cual nosotros nos estamos basando sería la 2013. Y aquí nos va mencionando elementos recopilados. Ahora bien, nos vamos a dirigir a la práctica. Pero antes vamos a pasar a asistencia. Bien, Adrián Jonathan Romero Sorto. Presente. Gracias. Andy Ricardo Jiménez Chávez. Andy Ricardo Jiménez Chávez. Por aquí creo que está. Si tiene problemas con el audio, nos puede escribir también al WhatsApp. Ay, perdón, al chat. Al chat. Pero aquí vemos a Andy. Bueno. Por aquí está, pero asumo que tiene problemas para conectar el audio. Blanca Odalis Díaz Guevara. Presente. Gracias. Claudia Ivette Aguilar Recinos. Presente. David Alexander Colorado Castillo. Presente. Gracias, David. David Humberto Mencía Padilla. David Humberto Mencía Padilla. Ever Antonio Cañas Alemán. Presente. Gracias. Franklin Emilio Archila Martínez. Presente. Gracias. Gadiel Jeremías Guidos. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo Marrenco Mena. Presente. Gracias. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Juan Francisco Salgado Rivas. Catherine Judith Orellana Martínez. Presente. Gracias. Luis Fernando Beltrán Estrada. Presente. Gracias. Marilyn Janet Portillo Mejía. Mario René Menéndez Sagastume. Sagastume, sí. Marvin José García Rodríguez. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Melissa Ivette Castillo. Presente.
Aquí. Gracias, Melissa. Natán Cruz Morales. Natán Cruz Morales. David Rafael Prato González. Ricardo Ernesto Laínez Garay. Ricardo Ernesto Laínez Garay. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Roberto Antonio Góchez Guardado. Presente, dice por aquí en el chat. Roberto, ok. ¿Está? Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Muy bien, estoy compartiendo pantallita. Ay, justo cuando me senté. He estado teniendo problemas de conexión. ¿Soy solo yo o se cayó? ¿Cómo que se cayó? Ya no la oigo, no sé si solo soy yo. No, sí, ella se le cayó la llamada. A mí. Yo no la oigo tampoco. Ahora creo que sí. Como cuando me saca, me pone en mute. Ya me fijaste que no me escuchaba. Ya lo activé. Bien, me indican por favor si ya les aparece esta pantallita. ¿La de Excel? Sí. Bien, entonces vamos a trabajar, manos a la obra. Voy a aumentar un poquitito el zoom para que se pueda visualizar mejor y ayudarles. Bien, vamos a elaborar una tablita. Algo pequeñita. En este caso vamos a repetir lo de los vendedores. Mes 1, hacerlo así con estos datos, mes 3 sería esto, mes 2 aquí corrijo, mes 4, mes 5. Y luego digitamos el vendedor 2, vendedor número 3 y el vendedor 4. Lo vamos a dejar con 4 vendedores. Y en estas celditas vamos a ingresar las ventas de ellos. Entonces vamos a seleccionar todo este rango. ¿Ven? Lo marcamos y ahora, ¿qué formato le puedo aplicar a estas celdas para que
y me muestren el texto que yo he insertado con signo de dólar, con formato de moneda, contabilidad. Muy bien, lo marcamos y nos vamos aquí a la pestaña de general y establecemos contabilidad. En este caso, como no he digitado nada, no me aparece el signito del euro, pero yo sé que me va a aparecer. Entonces me voy aquí a la fichita, a las opciones de contabilidad y selecciono el símbolo. Si a ustedes les aparece también así, vamos a corregir esto de un solo. Vamos a agregarle el signo correcto. El Salvador, español El Salvador y aceptar. Ahora vamos a aplicarle los bordes a nuestra tablita. Vamos a bordear esos datos para que ya tengan la apariencia de una tabla. Nos dirigimos aquí al grupo de fuente y en fuente encontramos a la ventanita. Hacemos clic sobre ella y aplicamos la opción que dice todos los bordes. Una vez aplicados los bordes, vamos a seleccionar los encabezados de nuestra tablita. Marcamos desde vendedores hasta el mes número 5. ¿Con qué combinación de teclas selecciono rápido desde vendedores a mes 5? Control Shift y las flechitas. Derecha. Muy bien, gracias. Control Shift y flechita a la derecha y me voy directo a aplicar un color de relleno. Selecciono el bote de pintura, hago clic en la flechita y marco cualquier color. Ahora sí. Ingresemos cantidades aleatorias aquí inventadas, si gustan, para que terminemos más rápido. Él vendió 100. Él vendió 50 en este mes. En este mes él vendió 240. Aquí ya le fue más mal. Vendió 10, por ejemplo. Bien. ¿Terminamos? ¿Me indican, por favor, si terminamos? No, todavía no. Todavía estoy poniendo cantidad. Ah, okay, perfecto. Ven que nuestra tablita se ve bastante ordenada gracias aquí al formato de contabilidad con el signo de dólar alineado. Independientemente si la cantidad es alta o bajita, todas van ordenadas. Lo siguiente que haremos es guardar el archivo. No vaya a ser que se nos cierre de una forma inesperada y perdamos la actividad que estamos haciendo. Y le asignamos el nombre de portapapeles. Portapapeles. Y hacemos clic en guardar. Y
¿Ya terminamos la tablita? Ya. ¿Los demás me dicen? No los veo ahorita. Sí, ya. Vaya, vaya, perfecto. Ya. Bien, gracias. Ahora, como estamos con las opciones copiar, cortar y pegar. Tenemos bastantes formas de hacerlo. Y para ello, vamos a iniciar con la primera. La primera forma de copiar sería seleccionar todo nuestro rango. En este caso, Control Shift, flechita a la derecha para todos los encabezados, y luego la flechita hacia abajo. Y de esa forma ya tengo marcada el área. Una vez está seleccionada, clic derecho sobre lo sombreado y se me va a activar este menú emergente. En esta ocasión, vamos a marcar la opción copiar. Clic izquierdo sobre copiar. Cuando tenemos un valor, un objeto, una celda seleccionada, ya la copiamos, vean, se pone con estos puntitos, se pone bordeadita. Indica que ya está copiada. Ahora lo que debo de hacer es ubicarme en la nueva posición en donde voy a pegar mi texto. Para ello, yo he seleccionado la celda B8. Y como ya me ubiqué sobre él, clic derecho y luego voy a pegar. Miren, ¿se fijaron? Aquí dice opciones de pegado. Entonces yo me ubico en la primera opción, que dice pegar. Y de esa forma, ya lo pegué. Ahora, si ya lo pegué y estos puntitos están ahí marcaditos en el área que yo anteriormente seleccioné, que copié, significa que si yo más adelante me ubico en otra celda y presiono Control V, estos datos los voy a mantener y los voy a seguir pegando mientras esto siga seleccionado. No seleccionado, sino que punteadito, bordeadito. ¿Qué vamos a hacer? Si ya no queremos seguir pegando lo que está aquí con estos puntitos, voy a presionar la tecla Escape, ESC. La presionamos y de esa forma se quita lo bordeado. ¿Ven? Y ya no está activo y listo para seguirse pegando. Bueno, él se sigue pegando. Lo único que hemos hecho es quitar el bordecito de activado, de que se había hecho una acción de copiar. Bien, ya lo pegué. Ahora yo voy a cortar esto. Como se fijaron, lo pegué dos veces más. Esta de aquí abajo la voy a cortar. Entonces la voy a seleccionar. Y como lo estamos haciendo mediante el uso del menú emergente, seleccionamos lo que vamos a cortar en este caso. Clic derecho sobre lo seleccionado y ahora vamos a hacer clic en cortar. Hacemos clic izquierdo sobre él y vean que también ya se puso con esos puntitos, bordeaditos. En este caso me voy a ubicar en otra celda y mi celda sería la I2. Clic derecho sobre I2. Y ahora simplemente pegar. Y de esa forma lo hemos hecho con nuestro menú. Como me he arrepentido de estar haciendo todo esto, ¿qué combinación de teclas puedo presionar para ir atrás y quedarme solo con la tabla de inicio? Control Z. Control Z, ¿okay? Lo vamos presionando el número de veces que sean necesarios hasta llegar a la primer tablita. Vean, ya está la tabla 1, la tabla primaria. Y como está bordeadita, yo lo voy a presionar Escape para que no esté seleccionada, no esté ahí bordeadita. Ahora lo vamos a hacer, pero con la combinación de teclas. Copiar es la combinación Control C. Y luego me ubico en cualquier celda en donde yo necesite esos datos y lo pego. Si yo no necesito
estos datos aquí en la celda C8, que estén aquí, que inicien en estas, que no estén en esta posición, entonces lo puedo cortar. ¿Qué combinación de teclas puedo utilizar para cortar? Control X. Control X, muy bien. Entonces presiono Control X y luego me voy a ubicar donde quiero pegar esos datos realmente. Incluso puedo hacer clic en una hoja nueva. Aquí tengo tres hojas, entonces me voy a dirigir a la hoja 2. Si ustedes no tienen hojas, inserten una hojita más, aquí en el más. Hacemos clic sobre el más y se nos va a agregar. Entonces yo lo voy a pegar en esta celda, en la C4. Ahora, ¿con qué combinación de teclas lo puedo pegar? Control V. Bien, muchas gracias. Aquí está. Ya llevamos dos formas. Con el menú emergente, la combinación de teclas, y ahora vamos a hacerlo directamente desde el portapapeles. Entonces, para trabajar desde el portapapeles, de igual forma, primero selecciono mis datos y luego me dirijo al portapapeles que se encuentra en la pestaña Inicio. En Inicio, yo voy a hacer clic sobre Copiar. Vean, aquí dice copiar, clic izquierdo y ya está activado para realizar el, para pegarlo en donde yo lo necesito. Bueno, bien, me voy a ubicar en esta celda y lo voy a pegar. Y lo voy a pegar en esta ocasión auxiliándome del portapapeles. Me ubico en la celda y luego doy clic en pegar. Y de esta forma. Mantengo mis datos. Ya los pegué. Si ya no necesito estos datos aquí, los selecciono y luego hago clic en cortar. Y luego me ubico en la celda que realmente lo voy a necesitar. Y lo pego siempre auxiliándome con lo que es el portapapeles. Ahora vamos a utilizar lo que son el pega, lo que es el pegado especial. Pero antes vamos a ampliar la columna de vendedores. ¿Ven? Necesito que ampliemos esta columnita, por lo menos la de los vendedores, que tenga este espacio. ¿Ya la ampliaron? Sí. Muy bien. Bien, entonces seleccionamos nuevamente nuestro rango a copiar, y aquí lo podemos hacer por cualquier opción, la que se nos haga más fácil para copiar, y luego nos ubicamos en la nueva posición. En este caso, yo me voy a desplazar a la celda G2. Me ubico en esta parte. Ahora, J2. Bien. Ahora, clic derecho sobre él, sobre la J2. Y en ella, aquí yo tengo opciones de pegado. ¿Ven estas herramientas? Y tengo opciones de pegado especial. Demos clic sobre opciones de pegado especial. Y en ella nos aparecen tres categorías, pegar, pegar valores y pegar, otras opciones de pegado. Esa es la categoría número 3. Estas primeras tres que nos aparecen en pegar.
Vean, estas tres opciones que tenemos aquí en pegar son las que tenemos en opciones de pegado. Aquí tenemos estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, entonces haremos clic sobre la primera. Vean, es la que nosotros hemos estado utilizando, que es pegar. Miren, está idéntica esta tabla con la otra. No, porque la línea de vendedores no tiene el espacio. Correcto, la línea de vendedores no tiene el espacio. Entonces, esta forma de pegado es la que nosotros comúnmente estamos utilizando, copiar y pegar, pero no mantiene el ancho de las columnas. Entonces, vamos a dejar esta. Como sigue activo, entonces yo voy a hacer clic en otra celda. Clic derecho, me voy a pegado especial y ahora me voy a dirigir a la siguiente, fórmula. Pero en este caso no tengo fórmula, vamos a agregar algo. A la tabla principal. Vamos a la tabla principal y en esta columnita, en la H2, bueno, en mi caso la H2, vamos a colocar total ventas. Entonces, me había quedado total ventas, selecciono el rango de celdas y aplico el bordeadito y ahora vamos a realizar una función. En este caso podemos utilizar la función suma. Igual suma y luego me voy a seleccionar todo el rango. Cerramos paréntesis y repito lo mismo en la siguiente. Suma. Selecciono mi rango a sumar, cierro paréntesis y presiono enter. Igual, suma. Selecciono el siguiente rango, cierro paréntesis y presiono enter. Igual, presiono signo igual. Suma. Y selecciono mi último rango de datos. En este caso, ahora sí, ya tengo una columna de datos que tiene una fórmula o tiene una función. Entonces, voy a eliminar estos valores, la tabla que había ido a pegar. Y para ello, podemos presionar, bueno, seleccionar los datos y presionar delete. Pero mire qué pasó. Me mantiene el formato de la tablita que nosotros habíamos creado. ¿Qué puedo hacer para que se vaya eso también? Bueno, voy a presionar Control Z para que ustedes vean que aquí tiene el texto y está toda tal cual. Ahora me voy a dirigir a la pestaña Inicio. En la pestaña Inicio me voy al grupo que se llama Edición. Y en edición yo puedo encontrar este borradorcito. En este caso es colorcito morado. En otras es un tono rosita. Hacemos clic sobre él, sobre la pestañita para que despliegue. Y aquí tenemos opciones de borrado. Vean, borrar todo, borrar formatos, borrar contenido, borrar comentarios y notas y borrar hipervínculos. Entonces, ¿qué necesito en este caso? ¿Borrar formato o borrarlo todo? Borrar todo. Borrar todo. Muy bien. Entonces, le doy clic en borrar todos y todo se fue. Presiono Control Z y me voy a dirigir a borrar formato. Esto es porque en algún momento ustedes necesitan mantener los datos, pero no el formato que le aplicaron. Y le doy borrar formato. En este caso, miren, quedaron los valores que digitamos, pero sin ningún formato de moneda, sin ningún relleno de celdas, todo lo que se le aplique se le va a quitar. Entonces, en este caso, como no hay ningún formato, yo bien puedo presionar delete o suprimir y se van los datos, se va el texto. Bien, vuelvo a mi tablita original, control C,
y la vamos a pegar. Hoy lo voy a pegar en la K2. Clic derecho, pegado especial, y voy a repetir la primera que habíamos hecho de pegar para que vayamos viendo poco a poco las diferencias de cada una de las opciones. Como aquí está activito, este bordeadito, vean, entonces bien me puedo ubicar en otra celdita y voy a pegar los datos, pero con la siguiente opción que dice fórmulas. ¿Lo vieron? Lo vamos haciendo también. Bien. ¿Cuál es el otro cambio que obtuvimos aquí? ¿Qué comparación podemos hacer de esta tablita con la de la tabla 2 con la tabla 1 de la copia? Estas ya son las copias. Que además del formato que no está, también veo que no está con lo de la fórmula de dinero. No tiene ningún aquí el formato que nosotros habíamos puesto. De moneda no lo tiene. Todo ese formato perdió. Entonces, pero él sigue manteniendo aquí la fórmula que nosotros empleamos para obtener este resultado. Aquí le quita totalmente todo. En la forma anterior, vean, aquí mantiene todavía la función suma y está todo tal cual. No tal cual, sino que aquí el formato ha cambiado, porque en esta parte, esta columna está en el tamaño normal que posee ella, no está al tamaño que está en nuestra tabla original. ¿Y se puede copiar la que tiene el tamaño original cuando uno hace ese cambio de tamaño de una celda? Sí, se puede hacer. En este momento, vean, todavía estaba activo. Aquí está activo. Me voy a pasar a la siguiente. Me ubico en otra celdita y clic derecho, pegado especial, y veamos la otra. La otra dice formato de fórmulas y de números. Vean, en la otra vamos a hacer esta y luego llegamos a la otra. Miren, en esta me está manteniendo las fórmulas, en este caso esta función que yo empleé para obtener ese resultado, y me está manteniendo el formato de los números, que esto es contabilidad. Me pone el signo de dólar. Vamos a ver el otro. Ya no tengo para pegar, entonces me voy a copiarla nuevamente. Control C. Me voy a ubicar por aquí, abajito. Y la voy a pegar. Vamos a ver la siguiente opción. Me dice, mire, mantener formato de origen. Hago clic sobre él. Está. Lo mantiene todo. Vamos a probar el otro. Y el otro es sin bordes. Mira, me pega toda la tablita, todos mis datos, mantiene el formato numérico, y me mantiene las fórmulas. Aquí lo podemos visualizar, pero el borde me lo ha quitado. Y así, si yo quisiera ponerle un bordeado de otro color, lo puedo hacer también. Y ahora, bueno, volveré a copiar esta, la original. Y la voy a pegar por acá. Tengo la otra, perdón, que se llama mantener ancho de columnas de origen. Miren, mantener ancho de columnas de origen. Esta es la que a nosotros nos está interesando en este caso. ¿Vean? Y como yo lo pegué abajo de todas las demás, se amplió el tamaño de la columna y automáticamente las demás tablas también se ampliaron, como están en el mismo orden. Pero si yo hubiese pegado esto en otra posición, control Z, lo voy a pegar, por ejemplo, aquí, en este.
me voy a dirigir por este lado, no va a quedar muy distorsionado. Lo pegamos y hacemos clic donde dice mantener ancho de columna. Hacemos la comparación. Mira, aquí está todo casi prácticamente ajustadito, es mínimo el espacio que quedó. Y aquí está tal cual con el espacio, con el ancho que nosotros le dimos a la tabla, a la columna de vendedores, a la columna B. Bueno, seguimos con el ejercicio. Me voy a posicionar. Aquí lo voy a seguir haciendo. Clic derecho. Y esta opción es bastante importante también, que es la de transponer. Cuando ustedes tengan una tabla enorme y les diga, ya no quiero que los datos, por ejemplo, miren, el encabezado está en la parte superior. Y de repente les diga, ahora queremos revertir el orden y queremos que el encabezado, en lugar de estar así arriba, esté al lado izquierdo de la tabla. Vean, aquí dice vendedores, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5 y tengo lo que es el total de ventas. Y el vendedor 1 quedó al mando. ¿Vean? Se han respetado los datos, todo está ordenado, simplemente la posición de los encabezados ha cambiado. Así es que si en algún momento hicieron algo así y lo hicieron de cero todo uno por uno reordenándolo, ahora ya lo van a, si se topan con esa tarea de hacerlo nuevamente más adelante, entonces ustedes ya van a saber cómo lo van a hacer súper rápido. ¿Puedes repetir el paso solo para mejorarlo? Sí, muy bien. Sí, gracias. Bueno. Bien. Espero que no sé si todavía no tengo. Sí, aquí ando uno para pegar. Me voy a ubicar en otra celda. Clic derecho sobre la celda. Me voy a pegado especial y en este caso me voy a la tercera opción de la segunda fila de pegar. Se llama transponer. Se ubican sobre él. Clic izquierdo. Y es todo lo que vamos a hacer. Y el orden se ha invertido. Y viceversa. Si yo tengo los datos de esta forma. Y mi jefa. En este caso. Vamos a ver. Claudia. Claudia Aguilar. Me dice. Ah, queremos cambiar el orden. Necesito. Que estos encabezados de la izquierda. Pasen a la parte superior. Si yo no lo sé, entonces sí me va a tocar lo digitar, pero como ya me sé esta técnica, lo selecciono, control C, y me voy a ubicar en la celda que lo deseo, clic derecho, y me voy a buscar a transponer. Mire qué fácil. Y así terminamos. Me indican, por favor, si lo han podido realizar ustedes. Entonces, básicamente es la información que estaba de forma vertical la pone horizontal, ese es el orden. Sí, ese sería el orden. Los encabezados, vean aquí, lo principal sería vendedores, las ventas para el mes 1, las ventas para el mes 2, 3, 4 y 5 y la suma total de estos 5 meses para el vendedor 1. Está así, en la fila superior, entonces invertimos el orden. Pasa de esta forma. ¿Dónde está? Aquí arriba. ¿Vean? Estas dos formas es válida para presentar la tabla. De las dos formas se entiende perfectamente. En la parte superior yo tengo listados a mis vendedores. En este caso tengo todas las ventas para el mes 1. ¿Para el mes 1 de quién? Del vendedor 1. Si yo quiero conocer las ventas del tercer mes para el vendedor 4, ¿en qué celda estarían las ventas? En la W37 del 4, dijo. Sí. Ay, marqué el 3. Me equivoco. Aquí está. Sería la 38. Aquí está el cruce, ¿ves? Sí, aquí estamos bien. Solamente es una filita.
mes 4, vendedor 4, él vendió $99. O sea, estas formas son válidas. Aquí si se les presenta la necesidad de invertir, de cambiar el orden, lo podemos transponer. Ahora, la otra función importante, la otra opción especial de pegado, lo voy a copiar nuevamente, la original, lo voy a hacer aquí abajo. Clic derecho y siempre me voy a opciones de pegado especial y ahora me voy con los valores. Vean, al hacer clic en valores, me está quitando el formato que tienen cada una de las celdas y ve aquí que es la diferencia de esta con las demás. Que literalmente son solo los números. No tiene nada. No tiene signo de dólar. No tiene número, no tiene signo de dólar, correcto. Son los muy números. No hay fórmula. No hay fórmulas, eso. Miren, las fórmulas se quedaron aquí. En esta. Por eso las demás opciones dice fórmula y formato. Fórmula con formato, sin formato. Y en todas estas va manteniendo la fórmula. Y aquí ya no. Yo no quiero ver, sí, perdón, si yo no quiero que las personas vean cómo yo obtuve un resultado, entonces simplemente lo voy a pegar, lo copio y lo voy a pegar en otra hojita, en otra posición. Y de esta forma, miren, no van a saber cómo se sacó ese resultado. Solamente usted lo va a saber. Esa es la otra forma de pegado. Vamos a pegar de otra manera. Control C, me voy a ubicar aquí abajito. Si se fijan, aquí él va tomando el ancho de columna, lo va respetando porque mi tabla principal está arriba y ya tengo el ancho establecido. Solamente ténganlo presente. Vamos con el otro, dice formatos de valores y números. Formatos de valores y números. Pero miren, me muestra mi fórmula. No, no me está mostrando fórmula. Estoy aquí en el total de ventas. ¿Tengo el formato de contabilidad para las ventas? Sí. Pero fórmula no tengo. Vamos a probar el otro. El otro es formato de valores y origen. Miren, me está mostrando, me está respetando el formato, el color de relleno, la numeración, me le pone el signo de dólar, pero vean, no tengo fórmula. Aquí está todo tal cual como está aquí arriba. Solo el maquillaje, pero la parte interna de cómo se realizó esa operación no se muestra. La otra opción de pegado, ya no puedo copiar. Ya no puedo pegar, perdón. Voy a copiar nuevamente. Y lo pego. Vamos con la otra. Vamos ya con las opciones de, otras opciones de pegado. Miren, en esta me dice formato. ¿Cuándo puedo utilizar esta? Cuando me gusta el formato, el relleno, que ya tiene bordes, que ya tiene signo de dólar, que ya está todo tal cual solo, pero no quiero los datos y no quiero estarlos borrando tampoco. Entonces, utilizo esta forma. Me pega la muy plantilla y miren, no tiene fórmula, no tiene nada. Está para que yo la llene con los mismos valores o tal vez en este caso puedan ser otro tipo. Aquí pueden ser alumnos. Trimestre 1 y así sucesivamente yo lo voy llenando porque yo ya tengo una tablita, cierto rango de celdas con bordes y con un formato especial. Vamos con el siguiente. Ay, no puedo copiar, no puedo pegar, perdón. Copiar y pegar. Miren, pegar con vínculo. Ya van a ver la ventaja de esta.
Miren, veamos los datos. En este caso, yo tengo aquí que el vendedor 1 en el mes 1 vendió 500. Pero ¿qué pasa si yo me equivoqué y este vendedor no vendió 500? Lo borro, lo actualizo y él vendió posiblemente, miren, miren, le coloqué 1000. Aquí lo voy a resaltar. Ahí está resaltadito. Vamos a ver la última tabla que yo pegué. Vean, está actualizado. Aquí yo voy a tener unidos estos valores. Si yo esta tabla, por ejemplo, la voy a pegar en otra hoja, clic derecho, voy a copiarlo nuevamente, voy a copiar la original, control C, me voy a la hoja 2, clic derecho, pegar. En este caso, la opción sería pegar vínculo. Miren, como está copiadito, tal cual ahorita tiene, miren. Ahora voy a modificar la venta para el mes 5 del vendedor número 3. Vean, tiene 7 aquí. Entonces, la modificación la voy a realizar en la tabla de origen. Este 7 es el que voy a modificar y él no vendió 7, sino que vendió 500. Presiono Enter, miren, ya tengo el 500 en la hoja 1, me voy a la hoja 2 y ya está actualizado. Así podemos trabajar con tablas, una tabla original en la base, en una hoja principal, y luego hacer una copia a medida lo voy necesitando, y en lugar de estar copiando, creo que me escuchan. Sí. Sí, un momento vi como que se me quitó la pantalla. Entonces, de esa manera, ustedes pueden tener vinculados los datos independientemente de en qué hoja. Incluso, a ver, abramos Word. Bueno, ustedes vayan avanzando, busquen a Word por ahí. Voy a colocar aquí punto. Aparece alguno. Creo que lo borré todo. ¿Abrieron algún archivito de Word? Bien, compartiré pantalla. Confiando en que no me va a... Bien, copiar en este caso la tabla de origen. Mi tabla de origen es esta. Copiar. Me dicen por favor si lo pueden visualizar. Sí. Bueno, me voy por esto. Lo estamos haciendo por práctica. Miren, aquí está, opciones de pegado, clic derecho, opciones de pegado y dice vincular y usar estilos de destino. ¿Se les pegó a ustedes? Sí. En este caso, estoy cambiando la venta del vendedor 4 para el mes 1. Le puse 0. Vamos a mi archivo de Word. No se me actualizó.
algo pasó. Voy a pegar nuevamente, clic derecho. Bien, entonces voy a probar con la forma de imagen. Voy a probar la primera opción que dice vincular y mantener formato de origen. Esa fue la que le dimos primero, ¿verdad? No. Fue esta. La que hicimos primero fue vincular y usar estilos de destino. Ahora marquemos vincular y mantener formato de origen. Cliquemos sobre él. Vamos a Excel a modificar cualquier otro vendedor. Voy a modificar el vendedor 1. Le voy a colocar que en el mes 1 él vendió $2. Ahora sí. Miren, las dos se actualizaron perfectamente. ¿Se percataron? Sí. ¿Miren? Sí. Entonces vemos que sí está funcionando. Podemos estar trabajando tablas en Excel y vincularlas. Y así de esta manera, si yo hago un cambio en aquella y luego necesito seguir trabajando en estas, los datos van a estar actualizados. Y no voy a estar copiando y pegando. De esta manera mantenemos el vínculo con el origen. Vamos a hacer ya las ultimitas. Volvemos a la tabla de Excel, la tabla de origen, copiar. La vamos a pegar por acá. La que estábamos haciendo era pegar vínculo. Y vemos que aquí en Excel, ya la pegamos y vemos que sí se mantiene el vínculo. Ahora vamos a pegarla con la siguiente opción. Se llama imagen. Vean. Imagen. De esta manera, yo quiero, miren, disponer de mi tablita, por ejemplo, ampliarla. Tal vez no ampliarla ni nada de eso, sino que pasarla para alguna presentación que estoy realizando estoy sacando un reporte y me toca presentarlo. Entonces, y no quiero estar trabajando así directamente con las tablas, entonces lo pego como imagen. Y ahora, miren, con mi imagen, control C, me voy a la hoja 2 y la voy a pegar. Presione control C, la copiamos, la seleccionamos, me voy a la otra hoja y la pego. Miren, aquí está. Y a mi imagen, me voy a formato de imagen y aquí puedo aplicarle cualquier estilo. Miren, y lo amplio. ¿Ven? Y lo bueno que esto, el formato que mantiene, mire, es PNG. PNG porque el fondo es transparente y así no va a tener problema con el fondo al cual nosotros la vayamos a colocar. Miren, ¿lo pudieron hacer? Sí. Muy bien. Bueno, vamos con la otra. En esta, copiar. Y la última sería pegar, pero vamos a pegarlo como imagen, pero como imagen vinculada. Miren, la pego. Ella es una imagen tal cual. Nada más que hoy al vendedor 3, que tiene 800, me voy y le voy a poner 50. Vamos a la imagen vinculada. ¿Vieron? Es una imagen, no es estática, no es así tan, no está rígida, no está como la anterior, que aquí miren, el 800 se mantiene y en la otra está la tabla tal cual como imagen, pero está vinculada.
y estos datos se van a actualizar mediante nosotros, actualicemos la tabla original. Si aquí de repente el vendedor deja de ser vendedor 4 y pasa a ser vendedor 5, miren, anteriormente todo está tal cual y la otra está actualizada a vendedor 5. Ahora ya tenemos más opciones de pegar nuestros datos. Podemos cortar, copiar, pegar, mantener el formato, quitar el formato, que se vea la fórmula o que la fórmula esté oculta y solamente se vea el resultado que nos dio la fórmula. Podemos mandarla como imagen vinculada y también como tabla normal, que mantenga el formato y la otra que se vaya sin ningún formato, para que adopte el nuevo formato que yo le voy a colocar independientemente del programa, pero ojo, de Office, Word o PowerPoint, en donde podamos insertar una tabla. Bien, no me quedó mucho tiempo para pedirles que por favor ingresen a la plataforma y realicen. Creo que... ¿los test cómo van? ¿Ya todos lo realizaron? Bueno, para mientras también, yo creo que solo aquí está. ¿Ya realizaron este laboratorio? El 1, sí. ¿El laboratorio 2? Hola, hola. Solo el 1. Ok, bien. Entonces, si gustan, al finalizar la clase, nos quedamos resolviendo ya los 3 laboratorios. Ah, esto lo tengo... aumentaditos. Aquí está. Son 3 laboratorios, miren. Entonces, por favor, al finalizar ahorita ya la clase, unos momentos, realicen ya estos test. Tenemos que tener 3 test resueltos este día. Bueno. Ok. Y la otra tareita que les queda, pueden ir comentando aquí los foros sobre lo que hemos aprendido, sobre lo que hemos estado repasando. Cada clase tiene un foro. En esta clase, para el 4 no hay, el 5 tampoco hay respuestas. Entonces, trabajemos en esto. Bien, esto ha sido todo por este día y los espero el lunes primero, Dios. ¡Ay! El lunes primero, Dios. Como estoy acostumbrada que es una semana, se termina un jueves o un viernes y estamos terminando una semana de trabajo, siento que estoy en ese día. Y nos vemos mañana jueves, corrección, mañana jueves seguimos trabajando. Mañana voy a revisar el progreso. ¿Lo puedo hacer mañana? Sí, está bien. Lo puedo resolver más tarde a terminar. Sí, está bien. Lo pueden resolver mañana. No hay problema. Mañana sí revisamos plataforma para ver si estamos todos al día y si no, trabajamos. Bueno, pero por favor, de preferencia, trabajemos antes para que así avancemos con el contenido. Bueno. Feliz noche a todos. Que descansen y nos vemos mañana. Buenas noches. La semana número 2. Feliz noche.